Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo en donde le damos a conocer la información más relevante generada durante las últimas horas. En esta ocasión, y como bien le habíamos dado a conocer en nuestra emisión de la semana pasada, durante prácticamente este viernes y el anterior, no vamos a tener posibilidad o no vamos a estar por aquí para darles a conocer lo que se venga generando próximamente, y por ello también, como ustedes saben, habíamos comenzado en darles a conocer un poco de la información relevante en cuanto a lo que son algunas de las actividades relacionadas a los espectáculos. Así es que con ello iniciamos en esta emisión miércoles ya dentro de lo que es pues los últimos días prácticamente de este mes de diciembre. Y bueno, pues para todos aquellos quienes pues buscan algún lugar en donde encontrar algún obsequio o algún regalo para el próximo 6 de enero, para el Día de Reyes, Expo Tus Juguetes es la juguetería la más espectacular de Puebla, con más de 8.800 metros cuadrados de juguetes, que muy seguramente será el lugar favorito de los Reyes Magos para adquirir sus obsequios en el Centro Expositor de los Fuertes, en un horario de 11 de la mañana a 9 de la noche, de aquí hasta el próximo 6 de enero, aunque los días 3, 4 y 5 de enero permanecerán hasta prácticamente la medianoche, mientras que el 6 de enero habrá acceso de 12 del día a 7 de la noche únicamente. Así es que pues ahí está la información para que todos aquellos chiquitines también pues se pongan las pilas y le pidan a los Reyes Magos que acudan a esta Expo Tus Juguetes, localizada allá en el Centro Expositor de Puebla, prácticamente en donde se realiza la Feria de Puebla, para mayor ubicación. Y bueno, pues por otro lado, se acerca Año Nuevo, y para celebrarlo pueden hacerlo de manera pues para que asistan a lo que será la Plaza de la Victoria para las presentaciones en vivo de Napoleón, María José, Carlos Rivera, la Filarmónica 5 de Mayo y Matute, para recibir el 2017 musicalmente. La entrada es totalmente libre a partir de las 8 de la noche en Plaza de la Victoria, ubicada en los Fuertes de Loreto, en la ciudad de Puebla. Y por supuesto, también no olviden que toda la serie de actividades que le hemos venido dando a conocer previamente en alguna otra emisión de este espacio informativo es referente pues a todo aquello, todas estas villas iluminadas o villas navideñas que se encuentran pues prácticamente en la mayoría de los municipios del estado de Puebla, y principalmente en la capital poblana, para que ustedes asistan, se diviertan con la familia en los diferentes puntos adornados de manera relacionada a esta época decembrina. Así es que también aprovechenlos, acudan a las diferentes zonas ubicadas dentro de la ciudad de Puebla, así como algunos de los municipios, ya le comentábamos, como Huejotzingo, Aclisco, Huauchinango, Zacatlán, Teciutlán, entre algunos otros municipios del estado de Puebla. Así es que bueno, pues ahí está un poquito de la información, y también recordándoles parte de lo que aquí les hemos presentado. Y bueno, pues por otro lado, y ya cambiando de tema y de información también, pues ya entramos de lleno con lo que pues cada tercer día aquí le vamos presentando, que es la información generada dentro de algunas de las zonas del estado de Puebla, de la región, de aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal. Y como ustedes bien lo saben, entramos con lo relacionado a algunos de los lugares del vecino estado de Tlaxcala, que bueno, pues de igual forma también llega la señal de Metrópoli Televisión hasta aquella zona. Y es que bueno, pues Hospital de San Pablo del Monte, el nuevo hospital, atiende ya a pacientes de toda la zona sur de Tlaxcala. El Hospital General de San Pablo del Monte, el cual fue inaugurado recientemente por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador del estado, Mariano González Arur, ya otorga atención médica en el servicio de consulta externa. Felipe Lezama Flores, director del nosocomio, informó que se estima otorgar aproximadamente 85.000 consultas anuales. Actualmente se brinda atención en el turno matutino de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Especialidades afines como son psicología, nutrición, medicina preventiva, tamiz auditivo,
planificación familiar, etcétera, ¿no? Es para la población actual. ¿Cuántos consultorios se tiene para esta área? 15 consultorios. La consulta que se va a dar de especialidad es una consulta programada, la cual se manda como referencia de las unidades satélite que tenemos, unidades médicas satélite. Allá los médicos protocolizan a las pacientes y una vez que están protocolizadas las mandan a las diferentes especialidades de la cual la paciente o el paciente lo necesite. Entonces aquí ya nos llega la referencia, nosotros les damos una cita al paciente y aquí ya llega en forma de consulta programada con previa cita. Dentro de los servicios son estudios de gabinete, área de expulsión, unidad para atender a bebés que presentan patologías severas, hospitalización, laboratorio. Además, tendrá su propio banco de sangre y urgencias. Lo que tenemos aquí enfrente es el área de choque. Aquí nos van a llegar pacientes que pues, se encuentran en peligro de su vida, como pacientes politraumatizados, atropellados, etcétera, que requieren de algún tipo de intervención, ya sea quirúrgica o de fluidoterapias, etcétera, en el cual se le puede dar un tratamiento integral al paciente para tratar de estabilizarlo y posteriormente a eso, pues ya llevar a una cura más estable. Tenemos el área de aislados de pediatría, observación a adultos, heridas y estomas, curaciones. Vamos a tener aquí también una área de laboratorio exclusivamente para urgencias. En el área de hospitalización se atenderán a pacientes quienes hayan recibido atención en consulta de especialidad de ginecología, cirugía, medicina interna y pediatría en 32 camas sensibles, en las cuales se prevén más de 2.600 egresos hospitalarios. Este hospital va a contar con dos quirófanos. Los dos prácticamente son iguales, son quirófanos en los cuales, como verás, tenemos una mesa quirúrgica en la cual nos da diferentes posiciones, tenemos una máquina de anestesia de punta también para atención de cirugías de segundo nivel, tenemos diferentes iluminaciones, como te explicaba hace rato, qué sucede cuando llega a fallar la corriente eléctrica y todas las medidas de seguridad que tenemos. Al igual que, por ejemplo, en la máquina de anestesia tenemos diferentes sistemas de seguridad por si llegara a bajar el consumo de oxígeno, la presión de oxígeno, etcétera. Son áreas en las cuales se maneja mucho la seguridad. La unidad de segundo nivel atenderá a más de 200.000 pacientes de la zona sur del estado. Nosotros en el hospital comunitario ya teníamos un porcentaje de egreso hospitalario por arriba del 140%. Para que te dé eso una idea, un hospital cuando ya tiene un 85% de ocupación hospitalaria significa que ya está en problemas de ocupación. Nuestro hospital comunitario ya estaba por arriba de 140, es decir, ya necesitaba un desahogo. Y este desahogo va a ser precisamente este nuevo hospital de San Pablo del Monte. En nuestra segunda nota, absuelve TET a Nativitas, pago de gratificaciones a síndico y regidores. En sesión extraordinaria del Tribunal Electoral de Tlaxcala, este 27 de diciembre se absolvió al Ayuntamiento de Nativitas del pago de gratificación de fin de año para la síndico municipal Carolina Vázquez Galicia y para tres regidores, de manera unánime. El resolutivo se dio al determinar la validez de una acta de cabildo con fecha del 13 de febrero de 2015 y no otra presuntamente aprobada el 27 de octubre de 2014, pues en esta última participaron dos personas que no estaban reconocidas oficialmente como presidentes de comunidad. Se absuelve a la demandada del pago de la gratificación de fin de año 2015 y de remuneración económica reclamados por los actores en este juicio. Tercero, infórmese a la sala regional de la cuarta circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el cumplimiento de la misma. El análisis resultó en que el acta que contó por válida fue la del 13 de febrero de 2015, en la que no se establece aprobación alguna sobre el pago de gratificaciones económicas de fin de año. En el sentido de que la del 13 de febrero es la que cumple con los requisitos y como no contempla el pago de prestaciones y de aguinaldo, con base en eso resolvemos que no son fundados los argumentos de la parte reclamante y no se le concede la razón. Esto evidencia, y por eso tomé la palabra, para dejar claro que en alguna ocasión la misma sala va en contra de sus propios precedentes o de sus lineamientos.
El análisis de las dos actas de cabildo se llevó a cabo por instrucciones de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que el pasado 24 de agosto el tribunal ordenó el pago de gratificación considerando la validez de la presunta acta fechada el 27 de octubre de 2014. Finalizamos con la información referente a aquella zona y es que se suman alcaldes electos de Zacatelco y Nativitas a propuesta para honrar al general Domingo Arenas Pérez. La senadora de la República Lorena Cuellar Cisneros y el presidente municipal electo de Zacatelco Tomás Orea Albarrán se reunieron el pasado miércoles para sumarse a la firma de la solicitud que el grupo Expresiones de la Revolución en Tlaxcala hará llegar a Elena Thanos Meucci, directora del Servicio Postal Mexicano, para honrar la memoria del héroe de la Revolución, el general Domingo Arenas Pérez, con la emisión de una estampilla alusiva al centenario de su muerte, a cumplirse el próximo 30 de agosto del 2017. La petición es que una vez emitido el timbre postal, este sea cancelado para su puesta en circulación por el presidente de la República y con ello rendir merecido homenaje al revolucionario que por sus hazañas y acciones a favor del reparto agrario es reconocido no solo en el sur del estado de Tlaxcala, sino en todo el estado y en todo el territorio y estados que lo circundan. De ahí que hace tan solo unos días, el pasado 13 de diciembre de este año, el Pleno del Congreso del Estado haya votado por unanimidad a favor de declarar 2017 centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y año de Domingo Arenas Pérez, por lo que los alcaldes electos de Zacatelco, Tomás Orea Albarrán, así como el alcalde electo Óscar Morías Juárez de Nativitas, entre muchos otros personajes, se han unido a esta iniciativa. Y por supuesto, pues bueno, ahí está ya un adelanto de lo que es esta información referente pues a algunos de los lugares, en concreto a algunas de las zonas del sur del vecino estado de Tlaxcala. Pero ahora nos pasamos a otra de las notas y a otra región, porque tras la puesta en marcha del programa Tu Auto Seguro por parte del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, se inició la entrega de 1,000 bastones de seguridad de forma gratuita para igual número de unidades y se ejecuta de manera aleatoria en la cabecera municipal, sus colonias y juntas auxiliares por parte de la Dirección de Gobernación que encabeza Marco Antonio Ávila Cruz. Sin embargo, dicha acción es llevada a cabo de manera bipartita entre el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública que representa Abraham Salazar Pérez. Por otra parte, Congreso niega nuevamente incremento presupuestal a Texmelucan. Marco Antonio Escobedo Gutiérrez, regidor de Fomento Económico, confirmó que por segunda vez el Congreso del Estado negó ampliar el presupuesto del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan a 1,007 millones de pesos, por lo que la comuna tendrá que analizar otras posibilidades para liquidar los 600 millones de pesos. El regidor de Fomento Económico acusó una vez más que la dirección jurídica a cargo de Rodolfo Ramos se ha negado a informarles sobre las estrategias a implementar. Pues ahí esta situación, que bueno, pues ya se viene desde hace ya varios meses, años, por qué no decirlo también, y bueno, pues veremos qué es lo que sucede más adelante, prácticamente ya entrando en las primeras semanas del mes de enero de 2017. Para ir finalizando, dentro de lo que es aquella región, inoperables 5 de 11 gasolineras en Texmelucan tras presunto desabasto de combustible. De acuerdo al portal El Sol de Puebla, el desabasto de gasolina en el municipio de San Martín Texmelucan se ha hecho presente, pues de las 11 estaciones que se encuentran en la zona, 5 han cerrado su servicio al público, lo que ha generado malestar entre los consumidores. Y es que, a decir de los empleados, desconocen los motivos del desabasto, pero confían en que se normalice el servicio pronto hacia los consumidores, quienes lamentaron que nuevamente se registre el desabasto de combustible en gasolineras como las ubicadas en Avenida Libertad, esquina Agustín Lara, Avenida Libertad, esquina Comercio, Carretera Federal México-Puebla, a la altura de San Cristóbal Tepaclasco, Carretera Federal México-Puebla, esquina Camino El Moral y Carretera a Texmelucan, así como la de El Verde, a la altura de Santa Catarina, Huayatzacoalco. Y es que bueno, pues esto se ha dejado ver
pues en las últimas horas, una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hubiera anunciado el incremento que tendrá el costo de la gasolina a partir del 1 de enero del 2017, lo cual pues bueno, pues recae en dos teorías. La primera de ellas pues es que los empresarios están pues prácticamente escondiendo este combustible pues para todos aquellos quienes pues de manera diaria circulan en sus unidades, para pues darla al precio que se pues estará pues realizando ya a partir del 1 de enero de 2017. Y la otra pues que de manera pues totalmente a como se ha venido manejando, pues es que sí hay un desabasto dentro pues de la mayoría de los estados de la República, en donde pues prácticamente esto ha llegado a mermar pues también a gran parte de las estaciones ubicadas, pues ya lo comentábamos, prácticamente en la mayoría del territorio nacional. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede, si realmente hay una retención de combustible por parte de los empresarios, o simplemente pues si es un desabasto que se ha venido pues dejando ver, o que se ha venido desarrollando durante las últimas horas, los últimos días. Pero bueno, pues ya casi estamos a fechas de el inicio del siguiente año, y más adelante pues nosotros le estaremos dando a conocer la información correspondiente, o de igual forma usted mismo se estará dando cuenta de qué fue lo que sucedió al respecto. Sin embargo, en una más de las notas relacionadas a este tema de la gasolina, pues fijan precios de gasolina para municipios del octavo distrito y la región denominada Puebla para el 2017. Y es que en este siguiente año, el 2017, Puebla será uno de los cuatro estados donde más caros se venderán los combustibles. Habrá cinco precios diferentes, el más bajo será de 15.48 pesos y el más alto de 18.36. En la Sierra Norte será más barato y en la zona de distribución Bajío será más caro. Y es que la región denominada Puebla reúne a 37 municipios, donde destacan Puebla, por supuesto, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Amozoc, Tepeaca, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Aclisco, Coronango y Huejotzingo, entre algunos otros, en donde la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, fijó en 15.78 pesos como precio máximo para la gasolina magna, 17.55 para la premium y 16.85 para el diésel. Costos que estarán vigentes, ya le decíamos hace unos momentos, a partir del primer minuto de 2017 hasta el 3 de febrero, cuando serán estipulados nuevos costos, que a su vez perderán vigencia el 18 del mismo mes para dar lugar a nuevos precios. Y de acuerdo a la lista de precios publicada por la CRE, las entidades que tendrán los precios más altos serán Puebla, la Ciudad de México, Jalisco y el Estado de México, aunque algunos municipios de Querétaro y Nuevo León también tendrán un alza considerable. Así es que bueno, pues estos incrementos que se han pues presentado en las últimas horas pues no serán fijos, no serán los únicos, puesto que ya le comentábamos hace unos segundos, hasta el 3 de febrero se dejarán o darán a conocer nuevos costos, y posteriormente de igual forma unos y otros más, así sucesivamente, los cuales pues bueno, se ha llegado a mencionar que prácticamente el costo de la gasolina podría llegar hasta los 20 pesos. Pero bueno, eso será pues ya prácticamente dentro del siguiente año. Mientras tanto, pues veremos qué es lo que sucede, de qué manera se maneja todo este tema del combustible en todo el territorio nacional. Pero por otro lado, ya cambiando de información y continuando con más de lo que le hemos preparado dentro de lo que es la región, la zona de este Distrito 8, reconoce edil de Xoxtla apoyo estatal en acciones implementadas en beneficio del municipio. El alcalde del municipio de San Miguel Xoxtla, Miguel Ángel Hernández Ramírez, dio a conocer que la dignificación de vialidades, escuelas y el fortalecimiento de los servicios básicos han sido las principales acciones impulsadas por la comuna para beneficio de toda la población, resaltando
que a casi 3 años de gobierno, el 80% de los compromisos trazados por el Ayuntamiento de Xochitl se han cumplido. Asimismo, subrayó que el presupuesto de 5 millones de pesos anuales que recibe la comuna no ha sido obstáculo para la construcción de obras necesarias para el desarrollo social, pues reconoció que a través de la colaboración del gobierno estatal, los recursos aplicados en el municipio se han multiplicado sustancialmente, dando paso a más obras en beneficio de toda la ciudadanía. Y bueno, pues ya para ir finalizando con la información de este miércoles ya 28 de diciembre, anuncian cambios de circulación de diversas calles de Huejotzingo. A través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Huejotzingo, que dirige Carlos Alberto Morales Álvarez, y con la finalidad de dar una mejor movilidad a quienes circulan en la cabecera municipal, se han dado a conocer nuevos cambios de circulación en la calle Porfirio Díaz y 5 de Mayo, así como el cambio de doble sentido de la circulación dentro de la calle Los Arcos, diagonal La Libertad, Jaime Nuno, Guadalupe Victoria y Comonfort, con excepción de la calle Mariano Escobedo hasta Ayala, la cual permanecerá a un sentido. Dichos cambios entrarán en vigor a partir del día 1 de enero, del 2017, y por supuesto aquí le estaremos dando a conocer un poco más a detalle acerca pues de estos cambios de circulación que se han implementado, que se han dado a conocer dentro de las redes sociales del Ayuntamiento del municipio de Huejotzingo, y de las cuales pues ya le hacíamos saber entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2017. De esta manera nosotros hemos llegado a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. Nuevamente les recuerdo que el próximo viernes, posiblemente el lunes, no estemos aquí con ustedes, sin embargo estaremos reprogramando toda cada una de las actividades de este espacio informativo prácticamente ya en la primera semana del 2017. Por lo pronto, espero que este día 28 de diciembre no haya sido uno de los tantos inocentes que hayan caído en algunas de las bromas que pues normalmente se realizan cada año en este día, en este 28 de diciembre. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Les deseamos pase un gran año nuevo en compañía de todos sus seres queridos, que aquí lo estaremos esperando en nuestra siguiente emisión. Pásela muy bien. Este fue nuestra última emisión de este año 2016. Lo esperamos en el 2017 para darle a conocer más de la información que se genere dentro de el hasta ahora, pues todavía octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, así como de la región, de aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal, hablando del vecino estado de Tlaxcala, así como de algunas otras zonas hasta donde llega Metrópoli Televisión. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Pásela muy bien. Esto fue Noticias al Día.